Soy Paola Hinojos. Nací en Oro Casas Grandes, Chihuahua. Básicamente los primeros 18 años de mi vida los pasé con mi madre. Mi madre tenía una boutique de vestidos de novia. Ella hacía todo. Diseñaba, patronaba, cosía, vendía. Entonces aprendí muchísimo de ella. Aprendí a amar las telas, a conocerlas, a meterme en el mundo del diseño. Definitivamente marcó mi vida. Las ideas están en el aire. Siempre estoy pensando en mil cosas que me interesan, que me gustan, que me sorprenden y empiezo a trabajar en ellas. Tengo, por ejemplo, mood boards de cosas que sé que quiero hacer y entonces empiezo una investigación visual, empiezo una investigación escrita y empiezo a sumar todo y empiezo a bajarlo en el papel y empiezo a bocetear y empiezo a escoger las líneas y de ahí mismo nacen los colores, de ahí nacen las texturas, de ahí nace todo. La colección se vuelve como sólida y es súper importante que a esto le sumemos el ADN de la marca. Entonces en Bernarda siempre vas a encontrar cuero, siempre vas a encontrar petatillo, vas a encontrar flecos, vas a encontrar norte, vas a encontrar un México norteño y a esto le vamos a sumar las tendencias. Prácticamente así va trabajando. Mis inicios en la moda son a los 37 años y si de algo me arrepiento en la vida es de no haber empezado a hacerlo desde los 18, cuando fui a mi casa a estudiar. Pues ha sido un camino lleno de ilusiones, de desilusiones. Tuve un socio, me fue mal, aprendí, tuve unas primeras colecciones afortunadas en algunos sentidos y en otros no. He aprendido, he avanzado. Creo que cada vez las colecciones han ido cambiando, han ido evolucionando. Creo que el trabajo ha ido poniendo diferentes retos, diferentes metas que se han ido cumpliendo. Y por supuesto que sigue habiendo tropiezos, pero sí hay una evolución constante y un crecimiento porque no paro, no puedo parar. La primera colección Gold Blanc fue súper atropellada. La verdad es que batallamos mucho, lloré, me desesperé, sentí muchísima impotencia. La segunda colección, que fue de 30 grados norte, es una colección inspirada en Chihuahua, en mi tierra. Fue una colección que fluyó mucho más, empecé a vibrar más como con todos los materiales, con la gente, con todo. Siempre ha sido como importante la parte de meter mis raíces, de meter Chihuahua en estos procesos, en esta marca, en estas colecciones. Los rarámuris, los mormones, los menonitas, su cultura, la manera en que crecí con ellos en este mix country, norteño, pero mexicano. Siempre me parece importante plasmarlo porque es un México súper distinto. Entonces los colores, las texturas, nuestros cielos, nuestros atardeceres van reflejados en los colores de las colecciones, en las líneas, en la historia, en la cultura, en lo que tenemos que decir los norteños al resto de México y del mundo. Empecé a ser súper atacada por trabajar con pieles animales. Y a partir de ahí la marca inicia este precedente de que trabajamos siempre con una piel vegana en todas las colecciones. Defiendo la piel hasta la muerte porque es una manera sustentable de reutilizar, de reciclar la piel, el usarla como vestimenta, ya que primero es usada para consumo humano y es una excelente proteína. Es súper importante para nosotros trabajar con diferentes materiales. Sabemos que la industria de la moda es muy contaminante y lo que queremos hacer es acortar esa brecha y empezar a trabajar con diferentes materiales. Nosotros hemos usado ya cuero de hongo, de piña, hemos usado piel de nopal, piel de bacterias y vamos a seguir trabajando con muchas cosas nuevas como textiles de ciprés, de bambú, porque es muy importante la responsabilidad social que tenemos de trabajar con materiales que no estén contaminando nuestro planeta y que tengan una vida duradera en el closet de nuestro cliente, que es lo más importante. De ahí nace Tolerancia, esta colección que habla de la belleza de las pieles inspirada en hongos. Y después una colección súper femenina, que la adoro, inspirada en Elisa Carrillo Cabrera, la mejor bailarina del mundo, la mejor bailarina y es mexicana. Y me parece súper importante que las prendas tengan un significado. Hacer moda en México en el 2020 es un gran reto, de verdad. No tiene nada de frívolo. Hay que enfrentarse a muchísimas cosas porque la mujer contemporánea trabaja, está pendiente de los niños, es una mujer 360 que todo el día está en juntas, en reuniones, pero ayudando al niño con la tarea, pero asistiendo a las comidas y a las reuniones familiares.
es muy importante el twist que se le está dando a la mujer en este país, porque estamos generando empleos, estamos generando bienestar, estamos generando oportunidades para todas las personas que trabajan para nosotros, y eso es parte de la economía de este país, porque estamos haciendo énfasis en las raíces de nuestro México, porque estamos dándole un valor agregado a las prendas, porque no es fast fashion, porque son prendas que te van a durar, porque son prendas con conciencia y con precios justos. En esta pandemia, la moda pasa a segundo plano, aunque hay muchos talleres ahorita que están cosiendo cubrebocas y uniformes médicos. Pero cuando pase esta crisis y regresemos, va a ser súper importante que no dejemos caer la industria. Hay muchas personas que comemos de esta industria. Los diseñadores, las patronistas, las modistas. Tenemos peleteros, modelos, agencias, fotógrafos, productores, PRs. Es una industria muy grande. Necesitamos consumir mexicano para que siga viva la industria. Siento que como mujer estoy en un punto increíble, porque me sigo sintiendo joven y siento esta madurez de la experiencia de ser emprendedora desde los 23 años, de vivir, de viajar, de conocer, de amar, de tener cosas que trascienden en mi vida, como mis hijos, como mi pasión, como mi trabajo. Y considero que es un momento que no sé cuánto va a durar, pero que tengo que alargar lo mayor tiempo posible porque me da vitalidad, porque ahorita todavía puedo quedarme hasta altas horas de la noche trabajando, avanzando, proyectando. Todavía puedo hacer muchas cosas. Quiero que me dure la energía para seguir siendo esta Paola, esta mujer, esta mexicana que se siente viva. Creo que van a tener que estar listos y preparados para ver nada, porque no pienso parar, porque siento que tengo muchas cosas que decir todavía y quiero enseñárselo al mundo. Quiero que Bernarda se venda en todos los rincones de este planeta. La idea con la marca es la internacionalización, empezar a vender las prendas en todas partes del mundo. ¿Y qué vamos a esperar de Bernarda? Vamos a esperar que siga ahí, que siga diciéndonos cosas, que siga aportando, que siga luchando, que siga generando empleos, que siga siempre con esta actitud positiva, norteña, creativa y llena de pasión.